Carmen Sevilla fue operada de cálculos en la vesícula biliar el pasado martes. Estuvimos con ella minutos antes de que entrara en el quirófano de la clínica Ruber. En medio de todo, contenta de quitarte un peso de encima porque te quitan unas piedras, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, estoy contenta, gracias a Dios. Y espero que todo salga bien. No creo que sea muy complicada la cosa, porque eso cuando... Sencillita, sencillita. Cuando se baja un quirófano no se sabe nunca lo que puede pasar, pero... posiblemente, pues, a las 5:30 me bajen. Tengo ahí preparada ya la inyección para dormirme un poquito, relajarme un poquito. Y posiblemente, pues, no sé lo que durará una clase de estas intervenciones. No sé cuánto durará, o durará Mari Carmen, aquí que está la enfermera, no sé cuánto, una media hora, una hora, más o menos. Y espero, si Dios quiere, pues, estar prontito otra vez en... En el candelero. En el candelero, eso es. Porque además tienes proyectos, ¿no?, para más adelante. Pues sí, hay, yo he parado una tournée bastante bonita y hermosa, y creo que puede ser muy, muy, muy bella, de toda Sudamérica. Y la verdad, pues, también debuté en Buenos Aires en enero. Las cosas que tengo más. Y luego, pues este verano hacer una que otras galas por España, que tengo ilusión. Porque de esto te vas a recuperar enseguida. Sabes que nada más operarte prácticamente te ponen de pie, te levantan, te hacen andar y te echan de la clínica. Ay, no sé lo que voy a hacer, no sé lo que me van a hacer, ni sé si me voy a levantar, pero... ¿Miedo no tienes? No, no, uy, figúrate. Bueno, mira, como los toreros siempre tendremos miedo. Fíjate tú que no sé ni digo ni sé lo que digo. Estoy nerviosa... porque es la realidad y tengo un poquitín de miedo también, quiero que lo sepáis, pero confío en Dios. Corremos más riesgos andando por la calle todos los días y en coche, Carmen, que entrando en un quirófano. No te preocupes que no va a pasar nada. No, 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 si Dios quiere no. Muchas gracias, de verdad. Estoy muy agradecida a todos vosotros. Sois buenos, soy bondadoso y sois muy tiernos. Muchas gracias para todos. Muchas gracias a ti, Carmen. Oigan, menuda racha. Porque aquí no se libra ni Lola Flores, porque precisamente la buena de Lola tiene ahora una rodilla pachucha, una rodilla que le hace aguas. Bueno, mi rodilla ahora me está dando la lata un poco, porque se me llenó un poco de líquido sinovial, pero afortunadamente el doctor Pedro Guillén, que fue el que me operó, pues me la está curando y he tenido algunos problemas, pero ya voy bastante mejor, me estoy dando unos rayos también y voy preparándome para marcharme también a América en abril. Ya es mala pata, pero Lolita... que llegó de América tal y como ustedes pueden ver, que hasta la tuna fue a recibirla, aparte de toda la familia, naturalmente. No le van mal las cosas a Lolita, precisamente no, que dicen que ha tenido mucho éxito por allá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora la película rodando! ¡Ahora aprovecho! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cómo está! ¡Ay, qué viaje, por Dios! Está en negra, ¿eh? Por Dios, está en negra. Ha salido lunar. Mira, la abuela, mira, ahí está la abuela. Mira la Rosy, la Sevilla. Está la abuela. ¡Ay, madre! ¡Bla, bla, 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 bla! Lolita, dicen que has armado el taco en México. ¿Es verdad o exageran? Bueno, los tacos se comen allí muy a menudo, pues sabes que son los taquitos esos que se comen, ¿no? Pero realmente, yo sí te puedo decir que vengo muy contenta porque he triunfado en un país que no es el mío y sobre todo cuando me han hecho unas críticas tan bellas la gente de prensa de México a reventar la casa todos los días, lo igual en el hotel donde he estado trabajando que en el teatro. Todo el interior que he hecho, es decir, que ha sido un gran éxito. Lo que pasa es que como aquí se entera la gente nada más que de lo que quieren, pues... ¿Te parece mal que hablen tanto de ti cuando te ven al lado de un señor y tampoco cuando tienes un éxito artístico? Pues sí, porque tengo más ratos de éxitos artísticos que de estar con señores. Lo que pasa es que como últimamente lo que está de moda es salir con un señor al lado, pues entonces ahorita la tienen un poco olvidada, porque realmente lo que sí tengo... que te puedo asegurar son éxitos, señores no. ¿Crees, Lolita, que vas a acabar como Rafael o Julio Iglesias, viviendo más tiempo allá que aquí? Sí. Bueno, quizá, lo único que no me gustaría sería acabar con que me raptaran a mi madre, pero por lo demás no me importaría en absoluto, ¿eh? Y hablando de Lola Flores, contarles que precisamente el pasado miércoles cumplió años. ¿Que cuántas velas puso en la tarta la buena de Lola Flores? Pues vaya ustedes a saber. Tus hijas han venido precisamente por tu cumpleaños. Sí. A ver, de verdad, Lola,
dinos, ¿cuántos años cumples? Bueno, pues mira, yo creo que tengo más edad que mi madre, según la gente. Creo que voy a cumplir mañana 84 años. Lo que pasa es que yo duermo en hielo, ¿sabes? Y esto me conserva la piel fresca. Pero estoy pasando bastante frío, porque como está el tiempo y durmiendo en hielo es horroroso, ¿comprendes? Gracias, Lola y Lolita. Estamos muy contentas las dos, de verdad, y yo por esos éxitos tan grandes que ha tenido Lolita en América y por la gracia de que han hecho ustedes de venir, que estamos desde las 4:30 de la mañana en el aeropuerto. Han venido todos los aviones del mundo y el último ha sido, además, llevándoselo a Barcelona, de México a Barcelona y de Barcelona aquí. Y es una tira de espera. Gracias a ustedes también por la espera tan grande. Y a Maruja Díaz, ¿qué le ha parecido el show de Pedrito Ruiz? Vamos a ver. Bueno, te puedes suponer que cuando vengo a ver a Pedro Ruiz es porque me gusta muchísimo, me ha parecido fenomenal. Sí. Sí, sí. ¿Estás sí, de acuerdo sí, con todo lo que ha dicho en el escenario? Pues yo creo que estoy de acuerdo en todo, casi todo, pero más bien en todo. Sí, por lo que ha dicho... De alguna manera puedo estar en todo, pero si no te quiero decir profundamente, ahora bien, estoy en todo de acuerdo. ¿Sí? Sí. ¿Y eso cómo es? Pues... ¿Tú también eres sácrata? Completa manta. María Jiménez perdió el hijo que esperaba. María, ¿sabes ya por qué le perdiste? Bueno, saberlo, pues no, pero sí se le puede achacar a la cantidad de trabajo que he tenido estando en los primeros meses. Estando de prácticamente 2 meses con el rodaje de la película que estábamos haciendo, Pepe y yo, de protagonistas de la película, pues me tuve que bañar en el mar. A primeros de noviembre tuve que montar a caballo. Tenía una agitación nerviosa bastante fuerte porque era mi primera película. Después he estado grabando el disco con muchos problemas en la cabeza, compaginándolo todo. Un disco que va a salir dentro de unos días y entonces ha sido todo a una velocidad enorme. Y quizás puede ser el problema ese, pero igual lo hubiese perdido si hubiese estado descansando en casa. Tenía que perderlo, pues mala suerte. ¿Te hacía más ilusión que nunca el tener un hijo ahora? Pues sí, me hacía muchísima ilusión y no la he perdido y pienso que la podré tener muy pronto, otra vez, ¿no? Vamos a intentarlo hasta que venga realmente. ¿Crees entonces que va a haber otra oportunidad naturalmente? Otra y muchísimas más, porque pienso tener como 7 u 8 niños. Pero muy bien. Por lo menos. Muchas gracias y que vaya todo muy bien la próxima vez. Gracias a ti.